sentiste en la pelota que le saca Torrico a León en el final? La vi adentro, la verdad, y el tiro de afuera del área también. Así que muy meritorio. Y se disfruta, yo estoy. La verdad que no tengo palabras para sentir este momento. Todos los campeonatos tenés que ganarlo, todos tenés presión para ganarlo y siempre tenés. A veces acierto y otras veces no tanto, pero siempre luchás para ganar. ¿Y si les había pedido 18 meses? Bueno, cumplí un poco antes. Dijo, en 2 años salgo campeón. Bueno, cumplí el año y medio, la verdad que bien, Juan. Bueno, escúchame, ¿qué sentís en este momento, Matías? Mucha emoción. Para nosotros San Lorenzo es parte de nuestras vidas, así que una emoción muy grande. San Lorenzo es para nosotros, para Marcelo, para mí, para el resto de la comisión directiva, algo muy importante en nuestras vidas, así que una emoción muy profunda. San Lorenzo está haciendo muy bien las cosas y este título lo que hace es avalar eso, pero más allá del título, más allá de poder gritar campeón, San Lorenzo es un club que está haciendo las cosas bien. Por último, a León adentro del área, lo fusiló a Torrico, la sacó. ¿Qué pensaste en ese momento? Ahí sí pensé que éramos campeones. Con la del palo no, porque todavía faltaba, pero cuando Torrico saca esa pelota de arriba que lo fusiló del área, del punto penal, creo que ya no podía faltar nada más. Y mucho sufrimiento. La verdad que vengo sufriendo estas últimas semanas y se dio. Un semestre muy bueno donde pudimos jugar 2 finales, una ganarla. Y bueno, la verdad que festejar con la gente de San Lorenzo siempre. La gente te ama. Y siempre dimos lo mejor este semestre y lo hicimos muy bien. Por ahí nos faltó un poquito de suerte en esa final, que la verdad que siempre nos queda esa espina clavada, pero bueno, lo pudimos revertir y ganar el campeonato, que es para todos. No tengo explicaciones, es un orgullo. Así que se lo digo a toda la gente de San Lorenzo. ¿Cuáles fueron las claves para llegar a este título? Sacrificio, trabajo, constancia todos los días, y la verdad que la frescura de los pibes, la experiencia de lo más grande, y la verdad que juntamos varias cosas que hicieron que San Lorenzo sea el campeón. Un campeonato muy irregular, iban punteros, después se caía Newell's. ¿Cuándo pensaron realmente que lo podían ganar? Hoy, cuando tocó el último pito del árbitro. No, la verdad que nunca estuvimos confiados, sí. Confiado en que lo íbamos a ganar fácil, siempre supimos que iba a ser así el camino, iba a ser difícil, y así fue, hasta el último minuto no tuvimos paz, pero lo ganamos. La verdad que muy contento, feliz, porque la verdad, como estamos hablando siempre acá, en toda la nota, que dice siempre, que recargo mucho el grupo, yo sí tengo el pensamiento mío que cuando el grupo está unido y tiramos todos para el mismo lado, el grupo es historia, y hoy este grupo está haciendo historia porque es un gran grupo, ¿no? Y hoy la verdad que estamos muy contentos, porque dimos la vuelta y corregimos errores que lo pasó con Arsenal y hoy lo pudimos corregir, tuvimos los 90 minutos concentrados, ¿no? Este desahogo creo que el grupo se lo merece, así que bueno, muy contento y seguir disfrutando de esto. Pero lo más importante es que nosotros somos los campeones, por eso levantamos la copa, así que bueno, me pone muy contento. Hicimos un gran partido, pero lo importante es que se jugó como una final, se corrió y se metió, y el primer tiempo creo que tuvimos situaciones más claves que eso. ¿Cómo se llegó a este título? ¿Cuáles fueron las claves? La clave es que durante todo el campeonato fuimos muy regulares, ganamos partidos clave, tuvimos mucha entrega por ahí en partidos que como Rafael habíamos perdiendo 2-0 y salimos a buscarlo al segundo tiempo, lo empatamos y ahí quedamos primero. Después con Estudiantes no pudimos ganar de local con nuestra gente, pero bueno, hoy era la final, teníamos que jugarla como la jugamos y por suerte salimos campeones. Yo cuando pateó el de Vélez que estaba dentro del área, en un momento pensé que entraba, pero bueno, apareció Torri que tuvo un excelente torneo, nos salvó, como te digo, en varias oportunidades y bueno, esto también se lo merece él. Seba, ¿sos consciente que fuiste el héroe esta tarde? No, yo tranquilo, siempre el arquero está para eso, los otros muchachos venían haciendo las cosas bien y hoy por suerte me tocó atajar una pelota a mí.